Imperio Selhuk fue fundado por... Escuchen, niños, deberían poner atención, es importante. Entonces habla más fuerte. Emre. Kutamisoglu, ¿quién es? Descendiente del gran Imperio Selhuk de Anatolia. ¿Kutamali quién? Emre. Kutamisoglu, por orden del Shah Suleiman. Niños, guarden silencio. Fue fundado por el Shah Suleiman. El Shah Suleiman conquistó Izniq y lo convirtió en la capital después de ser invadida en la primera cruzada. Konya se convirtió en la primera capital. Niños, cállense. No puedo continuar la lección si no guardan silencio. No entiendo su comportamiento. No, maestra, de no verdad. Se siente. Debería darles vergüenza, niños. Maestra, ¿quiere un pañuelo para secarse? No me faltes al respeto. ¿Cómo pueden hacerle algo tan malo a su maestra? Lale, sé que te lastimé y lo siento. Estoy consciente de que hice algo que jamás debía hacer. Pero eso fue antes de conocerte. Antes de ti, yo no era feliz. Te amo demasiado. Te amo con todo el corazón. Si me das otra oportunidad... Lale, mi único amor. Voy a compensártelo. Y jamás volveré a lastimarte de nuevo. ¿Se encuentra bien, maestra? La verdad, no. Ya no puedo más. Usted es la nueva maestra, ¿cierto? Parece que los niños le dieron la bienvenida. Los niños se portaron groseros. Eso es normal. Por cierto, soy Yugur. Me llamo Lale. Gusto en conocerte. Soy profesora de historia. Bueno, pues mucho gusto. No estaría mal que todos tuviéramos un silbato así. No sé cómo lidiar con ellos. Traeré una muda de ropa extra a la escuela. Si quieres, puedo prestarte un uniforme escolar extra. Te podrías cambiar. No estoy en posición de negarme. De hecho. Ve por un uniforme. De acuerdo. ¡Lale! Regreso en un momento. Bien, sigan. Onur, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Me regalas un momento? No quiero hablar contigo. ¿Qué es lo que quieres? Lale, solo vine a hablar. ¿Y él quién es? Es un compañero. Es maestro en la escuela. Ah, ya hiciste amigos. Eso fue rápido. Solo es tu segundo día y ya tienes un amigo. Escucha, no tengo tiempo para discutir contigo. Mira, este es mi trabajo. No quiero hablar contigo. No me pongas en esta situación. Lale. ¿Algún problema, maestra? No, todo bien, gracias. Ya viene. ¿Qué sucede, profesora? ¿Ya se retiró de enseñar historia? ¿Ahora dará clase de educación física? Señora Lale, permítame un segundo. Aquí tengo las horas de llegada
Y aparecen el señor Hikmet a las 8:16, la señora Serpil, aquí está, 8:17, y usted. Cuando llegó al colegio traía puesto algo diferente. ¿O acaso lo imaginé? Así es, tiene razón, no estaba usando esto. ¿Hay una obra de teatro o acaso sufrió algún accidente? De hecho... Míreme a los ojos, ya lo sé. Tuvo clases con el Salón 8A, ¿cierto? Así es, sí. Así que le faltaron el respeto a su maestro. Yo les enseñaré. No, no fue nada de eso. De hecho, lo que pasó... que tenía un bolígrafo defectuoso y cuando lo saqué de mi bolso sufrí un accidente y me cayó tinta en la ropa. Y pensé que sería buena idea usar el uniforme escolar. ¿No me miente? Por cierto, los uniformes son increíbles, muy cómodos. Muchas gracias. Le queda muy bien. Me conmueve ver su espíritu escolar. Soy todo espíritu. ¡Viva la profe Lale! ¡Viva la profe Lale! ¡Viva la profe Lale! Muy bien. Después de esto, niños, ahora hay que comer. Aduladores. Hermana, Coray está llamando. Pues contéstale, hermana. Hola, señor Coray. Hola, Nergis. Buen día, señor Coray. ¿Cuánta formalidad? Oye, ¿desde cuándo me llamas señor Coray? No lo hagas. ¿Sabes? No soy un hombre al que le gusta el protocolo. Sigue llamándome Coray. Está bien, Coray. ¿Cómo has estado? ¿Está todo bien? No he escuchado de ti últimamente. Me preocupa un poco. No, no, todo bien. Solo algunos asuntos de familia. Excelente. Entonces, ¿te gustaría ir a cenar? ¿Esta noche? ¿Los dos solos? No todo tiene que ser trabajo. También podemos divertirnos. ¿Los dos juntos? Si no hay problemas con tus asuntos. ¿Mis asuntos? Déjame revisar rápidamente. Sí, estoy libre, claro. Perfecto, te llamaré después para decirte el lugar y la hora. De acuerdo, nos veremos. Hasta luego, nos vemos. Increíble. ¿Qué conversación fue esa? Cosas como tus asuntos y que vas a revisar y esas tonterías. Ay, por favor, hermana. ¿Qué hay de malo? De hecho, no comprendo el porqué de su reunión privada. ¿A qué se debe? ¿Quiere salir conmigo? ¿Necesita otra razón? Claro que sí. No es suficiente. No queremos más problemas. Ay, bienvenida. ¿Qué sucedió? ¿Por qué el uniforme escolar? Creo que pensaron que su vestido estaba fuera de moda. No es nada de lo que piensas, Nergis. ¿Por qué me fastidias? Toma asiento. ¿Qué pasó? Hermana, tengo un grupo que es insoportable. No hacen caso de lo que les digo. No le tendrían respeto ni a su propia madre. No les interesan las lecciones. Y además, cuando estaba sentada, pusieron un globo lleno de agua en mi asiento. Eso es terrible. Entonces son peor que una plaga. Y por supuesto que me senté en él. ¡Explotó el globo! Tenían uniformes escolares extra y me puse uno. Ay, qué terrible. Bueno, ya me tengo que ir. Debo arreglarme. ¿A dónde vas, Nergis? Va a salir con el señor Coray. Es una cena privada con guitarra romántica y velas. Hermana, no digas eso. ¿Podrías cubrirme diciendo que es el cumpleaños de Tuxeo o algo así? Nergis, sé cuidadosa. Onur dijo que el señor Coray no es alguien confiable. ¿Y Onur sí es confiable, hermana? Qué vergüenza. ¿Qué comentario es ese? Hermana, no fue mi intención. Discúlpame. No hay problema. Tienes razón. Pero por favor, sé cuidadosa. Está bien, entiendo. Cálmate, estaré bien. Tranquilas. No lo arruines. Adiós. Oye, hermana. Cariño, no lo creo. Que Onur se haya equivocado no significa que no te ame. No estoy segura de que me quiera. Date cuenta de todo lo que vivimos juntos. Fue una mentira. Oye, deja de pensar en eso. ¿Por qué tiene que ser mentira? Tenían un matrimonio amoroso. Cariño, él te ama y tú también. ¿Te enamoraste de él? Ya no lo sé. No estoy segura de lo que siento por él. ¿De verdad lo amo o ya no? Ya no estoy tan segura de mis sentimientos. No importa, saldré a caminar. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkma.